Viernes chiquito. Hoy es Oye, viernes Laurita, chiquito. dime. Sí, hoy es viernes Hoy es chiquito. jueves, viernes chiquito. Ah, hoy es viernes chiquito. Yo Y pensé que el era el cuerpo miércoles. lo sabe y mañana Sí, porque trabaja. mucha gente ya desde hoy se agarra la fiesta. Ya dicen, ya jueves, ¿Desde hoy? vámonos de fiesta. Sí. Sí. Sí, hoy es el mejor día de los antros. El Sí, hoy es el jueves. mejor día de los Los antros, jueves es el mejor día confirmo. de los antros. Mira, Es ya cuando tengo más se siglos que llena. no voy a un Es que sabes antro. qué, Max, que mucha gente viene aquí a la universidad, pero es foránea. Entonces los viernes se regresan a sus casitas y los jueves es el día que pueden salir de fiesta. Ah, mira qué tal. Y aquí la niña que no es vaga. No, yo me porto bien, ya eso de las fiestas ya. Ya Ay, pasó a Ya, mejor sí, ya vida. quedó a Eres mejor una vida. O sea, ya se bebé. fueron a una fiesta, Flor y ella, ¿no, Flor? Que fíjense que creíamos que era la proyección de esta película que se llama Es Consuelo. una serie. Ah, es Una una serie. serie. Y resulta de que no, ¿verdad? Que fue No, fiesta. fue fiesta y Flor y yo ya estábamos así. Pero estuvimos un ratitito, nada, nos tomamos un refresquito, unos canapés y adiós, Es porque la ya. serie con Mauricio Ockman. Sí, no, es No. con Cassandra Sánchez Navarro. Ay, tan linda ella. Ay, sí, Ajá. Hizo guapísima. a la Guapísima. regia, A Cindy ¿no? la A la Regia. A regia. Cindy Cindy la la regia. Regia, Oye, sí. ¿qué tal que se muere la actriz? Que te acaba de Ay. invitar a comer a su casa y que te invitó al Ni me teatro y que se digas, ni muere. me digas, estoy en shock. Murió Telma Dorantes. La semana pasada me habló porque estaba en teatro en corto y me dijo, te invito a verme a teatro en corto. Y luego su marido Juan, te mando un abrazo con todo mi cariño y a su hijo también, porque Juan cocinaba muy rico. Entonces me dijo, y que Juan nos haga una pasta, comemos en mi casa y luego nos vamos al teatro en corto. Le dije, pues mira, yo te aviso porque la semana que entra tengo mucha chamba. Y ve, hoy amanezco con Ay, esta no, qué noticia. pena, una Pero muy mala noticia. dicen que Muy le dio mala primero dolor de noticia. estómago y luego gastroenteritis, pero nadie muere de gastroenteritis. Yo Le creo debe que dar le dio una peritonitis. peritonitis, se le debe dar una infección a la vesícula, al apéndice, más bien al apéndice. Pero mira, fíjate que yo el viernes la pude ver en ¿La viste teatro en en teatro en breve, corto? así es, porque yo fui En a co breve, es ajá, teatro teatro en en breve breve. ahora. Yo fui a ver a unos compañeros que estuvieron conmigo en la temporada Sí. pasada y uno de mis amigos, Alejandro Villalobos, iba a estar con ella en esta obra que se llama Amo su Sí, inocencia. anda. Entonces yo dije, bueno, voy a ver a mi amigo y justamente le tocó a Con ella dar Telma, porque esa obra. alternaba con Así es, Alicia Encinas. así es. Y ella era la mamá. Y la obra está bellísima, era una comedia, entonces yo la vi y divertidísima. ¿Quién iba a decir que era la última vez que la iba a ver? No, no, no. A mí de veras en la mañana, a toda su familia, un beso, un abrazo con mucho cariño. Y bueno, vamos a recordar a Telma Dorantes. El mundo de la actuación se vuelve a vestir de luto. A los 76 años de edad fallece la actriz Thelma Dorantes, quien participó en diversos proyectos tanto en cine, teatro y televisión. Fueron más de 45 años de una amplia trayectoria, mismos que disfrutó a plenitud, realizando y participando en melodramas de gran éxito. Thelma fue una de las primeras actrices en incorporarse al exitoso proyecto La Rosa de Guadalupe. Es más, participó en el primer capítulo de tan exitosa serie. Pero también tuvo múltiples participaciones en Mujer Casos de la Vida Real, entre muchos más proyectos. Así, la Asociación Nacional de Intérpretes ANDI envió sus condolencias a todos aquellos familiares y amigos de la actriz, cuya carrera bajo el reflector abarcó el cine, el teatro y la televisión. Descanse en paz, Thelma Dorantes. Qué pena. Pues una pena, de veras. No lo puedo creer. Pero bueno, un abrazo a toda su familia. Juan, te abrazo con muchísimo cariño. A su hijo también. Su hijo vivía fuera de México, vivía en Europa. Ay, no me acuerdo en qué lugar. Perdonen, pero no me acuerdo. Y acaba de tener una nieta. Y estaba Entonces, feliz. estaba estrenando familia y se va. Estaba muy Fíjate. joven, ¿no? Muy joven, yo creo que no llegaba ni a los 60, Y yo le comentaba a Max que 50 y el algo. viernes que yo la vi muy bien. Estaba Sí. platicando con todos, les digo que era Era la muy obra es una platicadora, comedia. sí. Estaba platicando, estaba jugando. Bueno, en la comedia hay que hacer reír a la gente. Y yo la vi muy bien, pero sí, justo nos comentaban que mandó un mensaje para decir que pues se sentía mal, Que hiciera Alicia la función. porque era su alternante, que se iba a hacer unos análisis, pero pues Ahora, fíjate, mucha gente muere por infección del corazón.
O sea, probablemente está enfermo de algo y esa infección se puede ir al corazón y mueren de un infarto. Puede estar malo de la muela y se te va la infección al corazón y te mueres. Puede estar malo de la garganta, se te va la infección al corazón y te mueres. O sea, a lo mejor crees? También pudo haber muerto de un infarto por la infección gastrointestinal. Ay, no sé, pero la verdad a mí, bueno, hoy en la mañana, no. Qué tristeza, bueno. En paz descanse, Telma Dorantes. Ya llegó Marquito Silva. Max, querida. Ahora pues, te estás dejando la barba y el bigote, Max. Estoy dejando la barba y el bigote, Max. A ver si sale, a ver si nuevo sale. Look. No te vayas a parecer a Maynes, por favor. Ay, no, ¿verdad? Ay, qué sí, cosa no. De barba y bigote. Y así, y entre la sombra. Y el diente. Sí, le digo a Marco, ya pareces este morral guatemalteco con esa barba. Es que ya no alcanzó para el rastrillo. Pero me la regresó, Max. Porque le dije, me voy a poner a dieta porque estoy casi en talla 40 y me dice el infeliz. Y apenas te diste cuenta. Así me dijo al aire. Malo. Al aire me dijo. ¡Qué malo! ¿Para qué hay que mentir, mi queridísimo Max, cuando la boca no es bodega? Ay, Dios mío. Bueno, pues fíjense que también murió O.J. Simpson. ¿Se acuerdan este cuate deportista que hubo un escandalazo porque se decía que él había matado a la esposa, una esposa muy guapa, muy joven? Y el juicio duró y duró y duró. ¿Qué fue? Sí, fue mundial, sí. Un escándalo mundial. ¿Y no fue el que mordió la oreja de alguien, no? No. ¿Ese cuál fue? De hecho, incluso él mató también, se dice que mató también al amigo. Al amigo que también. De la esposa, sí. El amigo que también. Se suponía que andaban juntos ellos. Y que no sé qué. Sí. Y total, fue un juicio larguísimo. Sí, larguísimo. Sí. Después se dedicó a conducir y a hacer otras cosas. Y sí, o sea, después procesos. De que mató a dos, se puso a conducir. Bueno, salió. Porque no le pudieron probar nada. Chale. Fue un juicio muy largo porque no le podían probar nada. Exacto. y dicen que ha sido el juicio más caro en Estados Unidos porque duró muchísimo. Exacto. Y tenía unos ratings porque lo pasaban en tele. O sea, y tenía el Big Brother, el Big Brother del canal judicial. Sí, fíjate. ¿No? Y tenemos una semblanza, querida Marcia. Ándale, vamos a ver qué pasó, Marquito, gracias. Este jueves se anunció la muerte de O.J. Simpson, quien vivió un polémico momento cuando fue enjuiciado por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman. Este juicio se convirtió en uno de los más mediáticos en la historia. Y es que años atrás, el ex corredor de los Buffalo Bills había sido diagnosticado con cáncer de próstata y después de una larga batalla, la había vencido. Simpson evitó la cárcel cuando fue declarado inocente en la muerte a puñaladas en 1994 de su ex esposa y de su amigo Ronald Goldman en Los Ángeles. Simpson luego cumplió 9 años en una prisión de Nevada después de ser declarado culpable en 2008 de 12 cargos de robo a mano armada y secuestro a punto de pistola de los comerciantes de recuerdos deportivos en un hotel de Las Vegas. Descanse en paz, O.J. Simpson. Pues mira, Max. Bueno, ahí pues ahí está lo de O.J. Simpson. Sí, pues. Qué escandaloso, como pero así generó muchísimo dinero también, como ese rating y rating de las televisoras y todo, la verdad es que sí fue muy Oye, antes de que llegáramos ya te estábamos felicitando porque mañana es tu cumpleaños. Ya, para que feliciten a Marco allá en redes ya, sociales. Ya, mi querida Max, vamos a celebrar en grande. Mañana un paseito. 49, ya. Y ahí estás. Joven, jovenazo. Es un chamaco. Sí, es un jovenazo. Un jovenazo. Ay, Marqui. Pues muchas felicidades. Pero además te mantienes muy bien porque haces ejercicio, comes sano. ¿Verdad? Pero sabes que los 40 se quitaba la edad. Cuando tenía 40 decía que tenía 34. Y cuando tenía 34 decía que tenía 18. A ver si llegaba más. Cuando tenías 40 decías que tenías 34. Nomás que un día te viste en el espejo y dijiste, no van a decir que qué fregado está el de 34. Me así como mi edad. Qué fregado está el de 18. Yo tengo 18. Fíjense qué fregado estoy a los 18. Y yo tengo 5. Vámonos a corte.
TVO Ahí Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas nuestra programación sintonizando TVO Ahí Channel. Bienvenido. Y vamos a platicar con Majo Pérez y con Gustavo Egelhaf. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora sí me salió. Mucha gente lo hace, ¿eh? Egelhaf. Siempre se me olvida tu apellido o lo digo mal. No, pero al contrario. Egelhaf, sí. Egelhaf, sí. ¿De dónde es su apellido? Alemán. Bueno, y cuando empezaste a actuar, ¿no te dijeron, ay, cámbiatelo porque está muy difícil? Me lo dijeron después, pero ya era demasiado tarde. O sea, al inicio me preguntaron, ¿cómo te llamas? Gustavo. ¿Gustavo qué? Gustavo Quiroz. ¿Quiroz qué? Egelhaf. Ah, ese me gusta más. Y me anotaron Gustavo Egelhaf. Y a partir de ahí, pues ya se quedó. Y luego me dijeron, oye, es muy difícil, deberías de haberte puesto un nombre artístico. Pero ya había hecho varias cosas y dije, no, pues yo no, pues me, voy a... no me voy a quedar sin mi crédito. Nunca me ha salido su apellido, nunca. A ver, inténtalo, tú puedes. Ahí está. Ahí está. Egelhaf. Sí. Egelhaf. ¿Sí? Sí. Ah, yo pensé que lo decía mal. No, es Egelhaf. Sí. Sí, y ahora están en cabaret. Estamos en cabaret, en el Teatro de los Insurgentes. Que ¿y te cortaste el pelo para cabaret o así lo traías? No, ya llevo desde 2021, más o menos. Fue la pandemia, la verdad. Que dije, bueno, a ver si me lo recorto y si me lo recorto más, hasta que llegué a esto y la verdad estoy feliz. Desde 2021 fue. Y me ha funcionado, gracias. Me ha funcionado como para varios personajes, como que. Se adapta. Sí, ¿verdad? Guapa y te da. Actriz aparte. Muchas gracias. Sí, y cantante. Sí. Sí, no, cantante. Pero además está muy bien para el personaje que estás haciendo. Gracias. Porque pasa en 1930. Sucede todo esto en Berlín de 1930, justo cuando ahí está cambiando todo. Pues cuando está teniendo mucho crecimiento el poder nazi, justo. Y Cabaret habla como... de estos contrastes, ¿no? Cabaret, el Kit Kat Club, es este lugar en donde puede ser lo que tú quieras, todo está bien aquí, hasta los excesos están bien, ¿no? Sí. Esta libertad sexual, esta libertad de expresión, pero todo eso viviendo en una represión social. Fuera del cabaret, que ya está creciendo y que los están oprimiendo cada vez, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí queda un poquito este look. Sí, te va muy bien. Gracias. Y en rojo. Qué padre traer el pelo rojo, ¿verdad? Pues ay, está mira, bueno. Lo tuve muy rubiecillo, casi platinado. Sí. Y está bueno cambiarle. Sí, no, en rojo está padre. Gracias. ¿El mantenimiento qué tal? El mantenimiento está bueno. A ver, ¿y tu personaje? Mi personaje. Tengo la fortuna de hacer dos personajes. Uno es Fräulein Kost, que es una es una prostituta que vive en la pensión, digamos, de Fräulein Schneider, que es el personaje de Anaí Alué. Y me encanta porque es muy divertido, tiene ahí algunas escenas más con Anaí Alué y los marineros. Y pues es esta mujer que hace lo que sea para sobrevivir, ¿no? Y ha encontrado desde muy chica como, pues si me tengo que prostituir para vivir, pues lo voy a hacer, ¿no? Y encuentra ahí cierto gozo y demás. Y los domingos me toca alternar el personaje de Sally Bowles, que pues es este personaje icónico, que mucha gente lo conoce por la película que protagonizó Liza Minnelli y que se ha hecho muchas puestas en escena en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero me toca hacer Sally Bowles y es un personaje icónico e indescifrable. ¿No? 1:30 y 5:30, ya me toca hacer las dos funciones de los domingos, sí. Y ya es padrísimo, es increíble cantar estas canciones tan icónicas, ¿no? Que conocemos como de Cabaret, Maybe This Time. Ay, a ver, cántame tantito de Cabaret. Lo mismo estaba pensando yo. Ándale, sí, ¿verdad? Cántale. Bueno, la que más me gusta es Cabaret. ¿De qué te sirve sentarte a llorar? Oye la música, la vida es un cabaret, mi amor. Vamos al cabaret.
Deja tus penas y ponte a bailar. Es hora de vivir. La vida es un cabaret, mi amor. Vamos al cabaret. ¡Ándale! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Vamos al cabaret! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos al cabaret! ¡Al Kit Kat! ¡Al Kit Kat! ¿Y tú, Gustavo Egelhaf? Ya lo tienes. Dime tu personaje. Yo interpreto a Clifford Brasher, que es un americano que sale de Pensilvania, uh-huh, y está buscando contar una historia. Es un escritor frustrado, y frustrado porque no puede escribir. Todavía no tiene la inspiración y está buscando historias. Y ya fue a París, ya fue a Londres, ya estuvo viajando, y de pronto le dicen Berlín es el lugar para estar en este momento. Berlín es el lugar en donde la libertad sexual está en su máximo esplendor. Y Clifford es bisexual. Entonces a él le gusta de todo y dice: creo que Berlín es la ciudad a donde yo tengo que ir. De ahí soy. De ahí soy. Y llega y se encuentra, pues eso, a un Kit Kat Club y todo este libertinaje. Le parece fascinante. Y él todo el tiempo está como una cámara viendo a todos estos personajes para tratar de inspirarse a escribir. Uh-huh. Pero de pronto conoce a Sally Bowles y la vida le da 10,000 vueltas. Uh-huh. Él andaba ahí metiéndose con quien pudiera y buscando sus historias, y de pronto conoce a Sally Bowles, le parece la cosa más hermosa del mundo, magnética, etcétera. Se le mete a su casa literal, se queda a vivir con él, y de pronto él se ve como envuelto en la historia. Él estaba de espectador, haciendo como un... A ver cómo me inspiro, y de pronto él se vuelve parte de esta historia y le pasa, ahora sí que Berlín se lo come, lo vomita, le pasan 10,000 cosas. Él es el único que se da cuenta de que el régimen nazi va a hacer cosas muy malas, y la gente que está adentro de Berlín como que dice... Ni cuenta se da, dice, ay no puede pasar, ¿cómo va a pasar? Es que así pasa siempre, ¿no? Así pasa siempre. Nadie se da cuenta de lo que va a pasar hasta que... Ay, ¿cómo crees? Se le viene el aplanador encima. Y nosotros que ya sabemos cómo es, perdóname, esta parte de la historia, de todo lo que sucedió, pero ellos ahí envueltos no saben como la bomba que va a explotar, ¿no? Todavía. Sí. Entonces, me parece eso como espectadores, que sálganse de ahí, por favor, sálvate tú. Y no. Muchos, justo Sally es de aquí me voy a quedar y aquí me voy a morir. O sea, me sacan de aquí muerta, ¿no? De mi cabaret, de mi escenario, de mi forma de vida. Y así muchas, muchos otros que viven ahí dicen, de aquí no me voy a mover. Y Cliff es de, sálganse de aquí, por favor, lo más pronto que puedan. Uh-huh. Y bueno. Porque tú sí te das cuenta que va a pasar algo, sí, grave. Sí, justo. También Clifford tiene la comodidad de ser americano. Acaban de ganar la guerra precisamente contra Alemania. Están muy bien vistos, por decirlo de alguna forma, en el mundo. Y él tiene otra perspectiva. Entonces se lee Mein Kampf de Hitler y entiende qué es lo que va a pasar. Y entonces sucede esta historia que es súper densa en medio de un espectáculo. Porque eso, vemos a Berlín disfrutar la vida, hacer musicales, bailes, esto, el otro, la libertad. Y vemos todo muy bonito, pero detrás de eso hay una historia muy dura y muy densa. Sí, claro. Eso es lo que es cabaret en el Teatro Insurgentes. Pero además me encantó porque lo hicieron realmente un cabaret. Sí, esa era la idea, crear el espacio para que la gente sienta que está entrando un cabaret. Hay mesas donde te puedes tomar tus tragos, hay meseros. Entonces, literal, es como ir a ver... Literal, entrar a un cabaret, para ver un show de cabaret, y dentro estamos contando la obra de teatro de cabaret. Entonces, y pasan entre el público también la gente del cabaret, anda ahí caminando. Sí, sí. Entonces, creo que Mauricio García Lozano, que es el director, logró que, pues eso, que utilizáramos el espacio y justo mezclar las escenas con los números musicales, como eso, como la vida es un teatro y el teatro es la vida, ¿no? Es el cabaret. Entonces, como justo eso, se mezcla mucho escenas con números, nos bajamos como a toda la parte de las mesas como para rodearlos y también que ustedes se sientan parte de, ¿no? Y que se vean reflejados en esta historia y en estos personajes. Está muy padre, la obra está increíble, el ensamble es... Espectacular. Y la verdad es que el elenco también. Oye, Ilse Salas. Estas dos mujeres que hacen Ahí estaba justo. Ahí está, justo. Ilse Salas, Irene Azuela.
que están espectaculares. Espectaculares. Son es increíble. La verdad es que yo me siento muy honrado de trabajar precisamente con todo este elenco. Majo Pérez, que tiene toda la vida en musicales, y es espectacular en el escenario. Ilse Salas, Irene Azuela, Alberto Lobnitz, Anaí Alue, Julián Segura, Víctor Oliveira, Nacho Taján. Son de verdad, yo me siento soñado. Algún día dije, pasaba por el Insurgentes y decía, algún día voy a estar en ese teatro, algún día voy a protagonizar una obra de teatro en ese lugar. Y ahora siento que sí. Mi sueño no solo se me hizo realidad, sino que está más padre de lo que lo había soñado. Ándale. Yo bien. La última vez que te vi en teatro fue Siete Veces a Dios. Así es. Con Fer del Castillo. Con Fernanda Castillo. Esa fue mi anterior obra, luego la dejé para irme a hacer Un Buen Divorcio. Ah, también. Está Lili, muy divertida. Sí. Ya la vi también. Y ahora en Cabaret. De todo lo hacemos aquí. De todo aquí. Y tamales los domingos, ¿eh? Cualquier cosa me avisan. ¿Están con funciones de qué día? De jueves a domingo. Jueves estamos a las 8, viernes 8:30, sábados 5:30 y domingos 1:30 y 5:30. Se recomienda que sea para adolescentes y adultos. Sí. Puesto que justo hablamos como esta de libertad sexual y demás, entonces. Y están pues dentro de un cabaret. Y dentro de un cabaret. Cabaret y hay, para niños. Hay, ¿verdad?, bebidas y demás, entonces sí. A partir de adolescentes y adultos. Bueno, vamos a un corte, ahorita regresamos. Cierra tu día bien informado en... La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula.
Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa. Estamos con Majo Pérez y con Gustavo Egelham. Ya me fascina. Ya lo traigo. Era la persona que mejor lo dice. Sí. Ya lo traigo, mira, ya está. Oye, bueno, hablando de cabaret, ¿verdad? Pero Claudio Carrera, por ser que están aquí estos dos grandes actores, cantantes, nos regala 4 dobles para el domingo a la 1:00 p.m. ¡A la 1:30! ¡Está Gustavo y yo! Sí, a la 1:30 domingo. Sí. ¡Qué bonito! Sí, o sea, nos va a tocar ya verlos a ustedes. Sí. Entonces, se tienen que reportar a la multilínea y díganme el nombre de las dos protagonistas. Me encanta. ¿Sí? Venga. Pero entre semana, porque el domingo ya les dije que es Majo. Sí, ya saben. Pero entre semana, exacto, ¿quiénes son las dos protagonistas de cabaret? Y se llevan sus 2 pases dobles. Son 4 dobles, me dijo, 4 ¿verdad? Dobles para 4 el domingo a la 1:30. Son 8 personas. Muy bien. 4 dobles. Mira, sí, que descosió Claudito. Y además, lo increíble de esta transformación que hubo en el Teatro de los Insurgentes es que se ve bien de todos lados. Sí. La verdad es que puedes ir al precio que más te convenga, ¿verdad? Claro. Sí. Y que de verdad vale cada peso y cada centavo que gasten, puesto que es un elenco espectacular, es orquesta en vivo. Van a ver el escenario transformado, los vestuarios son una maravilla. Y de verdad creo que lo que brindamos es algo que amamos y nos apasiona, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, a cualquier día que vayan, a cualquier función, van a ver un elenco entregándose. Uh-huh. Y eso, la verdad, lo vale completamente. Y si tienen esta oportunidad de mandar su mensajito y, sí, claro, y ganar uno de estos pases dobles, de verdad es un regalazo para que lo puedan compartir con quien quieran. Para la gente, para la gente que no alcance esos boletos, que sepan que también el teatro es accesible. Claro. En el teatro tenemos boletos desde 900 pesos hasta 2,200 pesos. Que los de 2,200 son los que están enfrente, pero es una mesa de 4. Exacto, en mesitas. Pero también se pueden comprar por pares. Ah, sí. Dentro de las mesitas, que es donde pueden pedir su chupirul, su cervecita, su trago, y estar dentro del cabaret. Entonces, es una experiencia inmersiva en donde ven a los actores a esta distancia, o sí, sea, muy, muy cerca. Y también están las butacas, que según la zona tienen diferentes precios, pero eso, es ver en el escenario a más de, ¿qué somos? ¿24 sí, personas? Casi 30 personas. Oye, ¿y quién es parte del elenco? Para que la gente sepa quién es, o sea, aparte de ustedes, ¿quién más está en el elenco? Ah, pues sí, lo mencionábamos, Ilse Salas, Irene Azuela, Nacho Taján, Alberto Lobnitz, Anaí Alué, Víctor Oliveira, Segura, Julián Segura, Renata Bagó, Majo Pérez, Gustavo Egelham. Y yo mencionando así cada bailarín, Jorge. No, es un ensamble espectacular. Sí. Es eso, paga uno por ir a ver este espectáculo. Y de pronto, claro, si viene el Circo del Sol, si viene, que son espectáculos distintos, pero si vienen cosas del extranjero, es claro, vale la pena pagar 9,000 pesos. Y para el teatro mexicano, que perdón, no tenemos nada que pedirle al resto del mundo, creamos es una este superproducción. Superproducción. Oye, cabaret de Nueva York y en Londres está atascadísimo.
O sea, es, pues le está yendo muy bien, sí. Entonces, son teatros más pequeños también. Aprovechar la oportunidad aquí también, ¿no? Claro. Justo, y creo que producción tras producción, y creo que el Teatro de los Insurgentes tiene una garantía, o sea, es garantía de calidad, de buenos espectáculos, y hemos demostrado que justo lo que dice Gus, aquí en México tenemos mucha calidad y tenemos mucha cartelera para todos los gustos. Y mucho talento. O sea, porque... ¿Por qué no apoyar al talento mexicano? ¡Exacto! ¿No? No, pero déjame decirte, México está entre los tres mejores teatros del mundo. Sí. Y Wicked, por ejemplo, Anastasia, El Rey León, por decir algunas, estuvieron mejor puestas en México que en Broadway y que en Londres. Sí. Estuvieron mejor puestas aquí. La pasión mexicana es brutal. Yo fui a verla a Londres justo antes de empezar ensayos y he de confesar que, para mi gusto, en lo personal, yo prefiero nuestro cabaret aquí en México. Sí, ¿eh? Claro, yo lo prefiero. Claro. Y también crédito, a quien lo merece. Claudio Carrera fue quien se aventó a armar toda esta producción junto con Tina Galindo, que en paz descanse, que es la despedida decirlo de alguna forma, de Tina Galindo en el teatro. Nos dejó esta joya, este bebito. Y se fue. Entonces, honor a quien honor merece. Y se juntaron Daniela Romo, Diego Luna, entonces entre ellos cuatro juntaron fuerzas y trajeron esta super producción. Juntaron fuerzas y dineritos. Juntaron fuerzas y dineros. Una producción carísima. Y justo me están diciendo que los boletos en Nueva York y en Londres cuestan $500. O sea, aquí hay para todos los bolsillos accesible, pero ir para allá son $500. Así que aprovechenlo aquí. Sí. $8,000. Sí. O sea, carísimo. Sí, carísimo. Madre santa. No, sí. Bueno, ¿y entonces las funciones otra vez? Las funciones son jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves a las 8, viernes 8:30, sábado 5 y 8. ¿Y media? 5:30 y domingo 1:30 y 5:30. Eso es todo. Ándale. Oye, ¿y qué vas a hacer después de cabaret? ¿O qué estás haciendo? ¿Nada más cabaret? Acabo de terminar una película, pero no puedo decir nada porque ya ves que esos contratos de confidencialidad, pero me la pasé espectacular y seguro te vendré a contar en cuanto pueda. Y andamos viendo a ver si hay otra temporada de Un Buen Divorcio para ya empezarla. Dale, sí. Nos ha ido muy bien y eso, con proyectos. Claro. ¿Y tú, Majo? Pues yo, se estrenó hace poquito La Lola, que fue una serie que tuve la fortuna de grabar el año pasado, y pues ahorita está muy fuerte también en ViX Plus, ahí la pueden ver, y próximamente, quizá, no sé, quién sabe, venga la segunda temporada. Entonces, como que eso es lo que viene, y bueno, estar ahí súper concentrada y dando todo en cabaret, puesto que justo eso. Acabamos de estrenar hace muy poco, entonces. Sí. ¿Cuánto tienen de estrenar? ¿Un mes? Cuatro semanas, creo que ahora empieza nuestra quinta semana de funciones. Muy rápido. Ya, y nos echamos un maratón de Semana Santa y así, entonces venimos. ¿Trabajaron todos los días en Semana Santa? De miércoles a domingo. Ah, mira. Se agregaron dos funciones extras. Ah, mira. No, estuvo brutal, porque mucha gente de fuera viene al teatro a ver teatro mexicano. Claro. Y cabaret fue uno de los lugares. Oye, pero como actores, ¿cómo se sienten tan cerca de la gente? Digo, es una experiencia inmersiva. Y cuando estás más cerca de la gente, es más nervio, ¿no? Es verlos, si haces un gesto mal de que te equivocaste, ya te vieron, ¿no? Pero ¿cómo se sienten? Es muy duro, ¿eh? O sea, es como que preocupa un poco, porque de entrada estamos muy acostumbrados como actores a tener la cuarta pared, ¿no? Que el teatro te cubre y tener la cuarta pared, y entonces estamos muy entrenados para ignorar esa parte y quedarnos en la ficción de este lado. Y aquí tenemos tres frentes, porque el escenario está hacia afuera y tenemos mesas, y entonces de pronto estoy viendo, por ejemplo, a Majo, y atrás de ella veo todas las cabecitas de la gente haciendo como comentarios con su trago, esto, lo otro, que se mueven, muy y es cerca. La concentración tiene que estar muy fuerte, pero eso aporta también a la sensación de estar en un cabaret. Claro. O sea, eso aporta a entender que el público y nosotros somos parte de lo mismo, y creo que la experiencia a la gente le gusta muchísimo, se sienten parte de la apuesta. Sí, y eso está muy divertido. Ahora no le tengan miedo. Porque además es así de frente y tienen dos lados. Sí, son tres lados también. Maxi, que no le tengan miedo a los boletos económicos, porque por la distribución del escenario, hasta el de atrás. Yo en los ensayos me sentaba, que me siento aquí, y que en la esquina de hasta acá, y luego hasta atrás, justo para poder decirle a mi gente de se ve bien en todos lados. A mí me encanta sentarme como en la décima fila, porque ves todo el escenario. Y es que depende mucho de los gustos. En cambio, enfrente nada más ves una parte. Atrás depende mucho de los gustos. Hay mucha gente que le gusta estar hasta enfrente para ver la lágrima que le escupan ahí y demás. No, así de que cantando y les llega toda la saliva y está perfecto. Pero también de atrás ves como todo el panorama, es y eso está increíble. Como las cosas atrás. Que suceden en los pasillos, puedes verlo. O sea,
creo que depende mucho de los gustos. Creo que a mí me gusta gustos. Verla a veces, en, o sea, exacto. Una vez enfrente y otro día y otro más lejos. Y son experiencias distintas. Sí, son, o sea, experiencias distintas. Cuando vas a las visitas y lo ves todo de cerca, como que te transmite mucho y te involucras. Sí. Pero cuando lo ves desde atrás, como bien dices, sí, Maxim, puedes ver todas las imágenes que se crean con la iluminación, que es espectacular. Sí. Se compra un nuevo equipo para el Teatro Insurgentes y de verdad se crean unas imágenes espectaculares. Tenemos dos telones gigantes a los costados del teatro. Nos quedó muy, muy, muy chula. Sí, de veras, muy chula. Oigan, pues muchas gracias, gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias por este espacio. Gracias, Gustavo Egger. Muchas gracias. Te quiero. A ver, di mi apellido, Pérez. Pérez. ¿Pero cómo? ¿Es Pérez o Majo Pérez? Pérez. ¿Majo qué? ¿De qué es Majo? María José. Ah, Majo. María José Pérez. Mira, y así empezaste, Majo. Majo, sí. Majo. ¿Sabes siempre que te han dicho fue Majo? Justo porque ¿Qué plantón? Fue mi primera obra profesional y estaba María José, la Josa. Sí. Y ella era María José y dije yo Majo, o sea, me siento bien con Majo, me han dicho así siempre, entonces desde ahí empezó igual Majo Pérez. Majo Pérez. ¿Y tú, Maxim? ¿En el qué plantón último? En el 2009. Ajá. No, el primero fue como por el 1990 o algo así, y yo estuve en el 2009. Sí, sí, sí. Maxim, que diga tu apellido, a ver si puede. Woodside. 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 ¡Ah! ¡Dios! Bueno, vámonos a corte, ahorita volvemos. Thank you.
Flores reveló que hace poco tiempo sufrió un microinfarto cerebral que fue ocasionado después de realizarse un tratamiento estético. Yo siempre me había hecho el tratamiento de la escleroterapia. ¿Qué significa esto? Es un tratamiento donde te inyectas las venitas de tus piernas cuando se ven así como arañitas. Entonces, yo siempre fui con dermatóloga y me inyectaba las venitas y desaparecían. Y luego tenías que seguir regresando y hacértelo constantemente. Bueno, yo me lo estaba haciendo cada 6 meses por los últimos, ¿qué? 20 años. Bueno, pues la semana previa a la Semana Santa, un martes, después de que por la mañana me fui a hacer mi tratamiento de escleroterapia, en la noche, me dio un microinfarto cerebral. Literal, estaba yo con mi hermana en su casa viendo la televisión. Se me paralizó mi brazo derecho, no lo podía mover, se me paralizó la mitad de la cara y no podía yo hablar, no podía articular palabras. Entonces yo quería hablar y no podía. Era una sensación espantosa que no la puedo ni describir porque me pongo a llorar otra vez. Cuando recuperé el habla, que fue después de aproximadamente 40 segundos, pude gritar, ¡doctor! Fue lo que grité. No les hago el cuento largo, me llevaron al médico, me estabilizó un cardiólogo. Después me fui a los Estados Unidos, a mi casa, porque allá tengo mi seguro, etc. Me hospitalizaron por 2 días. Me hicieron todo tipo de estudios. Me pusieron un monitor en el corazón, aquí lo tengo. Es decir, estoy viva de milagro. Para Grupo Fórmula, te lo contó Tere Soto. Bueno, pues mira, siquiera está mejor y se está recuperando del... Sí, pero le noto algo en el ojo. ¿Eh? Le noto un ojo distinto, sí, al otro. Sí, pues es que le dio el microinfarto en el cerebro. Ay, entonces, horrible. Pues siempre tiene consecuencias. Pero ojalá y salga pronto, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, ya por lo menos habla y puede mover el brazo. Porque se pueden rehabilitar. Se quedó sin hablar y sin poder pobrecita, mover el brazo. Le mandamos un beso, Toto. Sí, un beso, con mucho cariño. Oye, ¿qué onda con Amigos Imaginarios? Amigos Imaginarios se va a estrenar el 15 de mayo en Cines Max, pero el elenco de doblaje para las voces en español de Amigos Imaginarios son como Blossom, Angélica Vale, y como Blue, Jordi Rosado. Uh-huh. O sea que van a tener un doblaje en español buenísimo. La película se ve muy bien y la verdad es que los cinéfilos han calificado, o sea, la gente que ya la pudo ver, la gente que se dedica, sí, a calificar las películas, la han calificado muy bien y dicen que esperan mucho de ella. Se ve bonita. ¿Pero va a venir quién? ¿Ryan Reynolds? Va a venir Ryan Reynolds, okay, a México a promocionar. Mira, Blossom es ese. Porque él es el protagonista. Él es, y Blue es, mira, ese muñequito morado. Uh-huh. Y Blossom es Angélica Vale. Y Ryan Reynolds es el protagonista de la película. ¿Y si va a venir? Vendrá a México para promocionar la película. Y tenemos el tráiler para que lo podamos ver, vamos, Max. Vamos a verlo. ¡Holy! ¡Wow! ¿Qué onda contigo? Ella le va perfecto, te lo prometo. ¿Y qué, alcanzó a verte? Por poquito. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas. ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Esto es súper emocionante! ¿Qué está pasando? Pues es una pregunta de lo más comprensible en vista de... Yo soy un ami, ¿entiendes? Un amigo imaginario. Como nuestros niños crecieron... Necesitamos unos nuevos. Podría salvar a todos. ¿Quiénes son todos? Y no digas amis. Deja que lo diga o creo que la cabeza sí le va a explotar. Bueno. Mis. Gracias. ¿Lista para esto? Imposible saber quién está detrás de la puerta. Tienes que ayudarles. Y eso haremos. Volveré a decir, ponte un pantalón, estás asustando a todos. No le estés viendo el ojo. ¿A cuál ojo? Tú ya sabes cuál ojo. Gracias por hacer esto.
Mira. Ah, qué preciosa, sí, tierna, se ve linda. Imaginaria también. Sí. Y él es Ryan Reynolds, ¿no? Sí. Y sabes que sí, lo padre que son animaciones y humanos. Así es. Sí. O sea, que junten eso está padre, ¿no? Está padre. Porque sí, cuando todo es animación, pues bueno. Sí. Pero sí es difícil el doblaje ahorita. De, sí, platicábamos. Dice Carole que quiere tomar clases de doblaje, le crees que es muy difícil. Sí, pronto voy a tomar un curso de doblaje, pero yo creo que Angélica Vale y Jordi Rosado lo hicieron muy bien. Ah, no, no, muy bien. Y Jordi también, porque ellos sí tienen experiencia. Ya han doblado algo anteriormente. Qué padre. Pues sí, ya casi se estrena para que la vayan a ver en el cine el 5 de mayo. Y yo les contaba que yo hice un doblaje para una florecita en Serafín, una película del Güero Castro. Sí. Y el cactus. Con Pepillo Origel. Que Pepillo era creo que un cactus y yo era una florecita. Pero era un diálogo chiquito. Pero ya hacer toda la película, pues sí es muy difícil. Sí, porque además tienes que darle la intención, las emociones. Las emociones. No, y además el lip sync, que es muy importante. Claro. Es una sincronía perfecta. Y la verdad, los doblajes que se hacen en México son espectaculares. Sí. Son los mejores, yo creo que de todo Latinoamérica. Mundo, oye, pero ver tu voz en una animación se siente bonito, ¿no? Seguro. Sí, sí. Ay, y los que son, claro, los que son muy conocidos, les pagan muy bien. Los que no son tan conocidos, no les pagan tan bien. Entonces, ay, pero bueno, así está la cosa. A mí me decía María Rebeca, a mí me encantaba ver Mi Bella Genio porque como era la voz de mi mamá. Ah, claro. Sí, cierto. Ah, de veras. Sí. Era la voz de Irma Lozano. Irma Lozano, sí, es cierto. Mi Bella Genio. Uh-huh. Oye, Max, y te preparé una nota de los espectáculos internacionales porque ahí pasaron algunas cosas. Vamos a verlos y ahorita platicamos de ellos, ¿vale? Estas son las notas internacionales. Los reyes Abdala y Rania se convertirán en abuelos por primera vez. La corte real hachemita confirmó que los príncipes herederos de Jordania, Hussein y Rawa, están esperando su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para el verano. El bebé se convertirá en el segundo en la línea de sucesión al trono. En un comunicado, el Palacio de Zarzuela anunció lo siguiente. Te informamos que Su Majestad la Reina Doña Sofía fue trasladada anoche a la clínica Ruber por una infección del tracto urinario. La evolución está siendo muy rápida y favorable, decía el breve comunicado oficial emitido sin proporcionar más detalles. Lady Gaga, con su música, baile y romance, sale a escena en la secuela de la película Joker. La cantante y actriz interpreta una nueva versión de Harley Quinn en Guasón 2, Folia Dux, junto a Joaquin Phoenix, quien ganó un Oscar a Mejor Actor por la primera película de 2019. Y nos compartieron por medio de sus redes sociales el tráiler oficial del cual ya salieron miles de especulaciones. Joker, Folia Dux, se estrenará el 3 de octubre de este año. J Balvin causó revuelo en redes sociales con un video que compartió de un supuesto ovni, en donde escribió: "No tengo cómo explicar qué es esto, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes". Y así comenzaron las especulaciones de los fanáticos, que iban desde una nueva canción hasta el regreso o colaboración con Wisin y Yandel. ¿Y tú qué opinas? Para Grupo Fórmula, Carol Soriano. Oye, sí, eso de J Balvin ha de ser para algún disco, para una canción o algo que va a sacar. Mucha gente dicen que a lo mejor va a sacar una colaboración con Wisin y Yandel, porque a Wisin y Yandel le dicen los extraterrestres y dicen que es como un mensaje subliminal, pero yo también creo que podría ser una canción o algún álbum que va a sacar. Algo va a porque sacar. Porque J Balvin hace mucho esto no sé, cuando sacó colores era amarillo, azul, verde, rojo y tenía un concepto. Entonces posiblemente, como dijo que era como, o sea, que podía haber otros universos, a lo mejor va a hacer colaboraciones hasta con otros géneros. O a lo mejor va a ser una canción que sacó y habla de los extraterrestres o que me voy a ir a vivir a Marte o sepa Dios. Y como Adrián Uribe, que dijo, me voy a dedicar a la política, claro, porque es una película. Sí, no, pero son mensajes subliminales. Una serie, ¿no? ¿Es serie o es película lo de Adrián Uribe? Que se llama ¿el qué? El diputado honesto. Es película. Oigan, no va a ser ha de ser diputado, ficción. Sí, no, es ficción. Porque imagínate ficción. Que estuviera en un diputado. Pero, lo tenemos. A ver, vamos a ver qué dice Adrián Uribe. Hola a todos. Quise hacer este nuevo video después de todas las reacciones y los miles de comentarios que hubo después de que anuncié que iba a incursionar en la política. Bueno, a toda la gente, primero que nada, que me escribió para demostrarme su apoyo, de verdad, muchísimas gracias. A los que me escribieron para tirarme con todo, también gracias por haberse tomado el tiempo. Hubo muchísimas preguntas, muchos comentarios. Mucha gente decía que si esto era un chiste, que si esto era una broma. Bueno, quiero decirles a todos que no es ninguna broma. Efectivamente, voy a incursionar en la política.
Y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar, quiero decirles que voy a ser candidato. El candidato honesto. Mi nueva película. Y no los voy a defraudar. Oye, me encanta que hagan esto porque siento que es la estrategia de marketing mejor usada. Porque te dicen una cosa y te la crees. Sí. Y ya cuando viste, ya te tragaste todo el comercial. Y ya, sí, ya. No, bueno, yo desde ayer, Wandiel, que dijo, me voy a dedicar a la política, y dije, no. Pero mucha gente sí le creyó. Pues. No. Esto va a ser para película, para un programa de televisión. Pero ¿sabes algo? ¿Qué quería Max? También, como ahorita están tan ávidos los partidos políticos de que alguien cree en ellos, entonces están jalando mucha gente. Incluso en la Paulita Suárez, que dime qué sabe de política. Pues ya les he invitado a un partido político para que se vaya como diputada y poderse agregar y sumar esa suma. Y no es la primera vez. A muchos famosos les están diciendo que les pagan una lana para que suban a sus redes de los partidos políticos. Pero luego les sale el tiro por la culata porque tienen puros votos. No, y aparte no es la primera vez que podemos ver a actrices, actores, influencers incursionar en el mundo político. O sea, si fuera el caso de Adrián Uribe, pues no sería como sorprendente. Vamos a corte, ahorita volvemos. El periodismo moderno tiene cara y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Redes sociales. La boy band mexicana CD9 regresa a los escenarios con una espectacular gira por la República Mexicana después de una pausa de 6 años. Alan, Joss, Alonso, Freddy y Brian unen nuevamente su talento para darle a sus fans el show de despedida que estuvieron esperando. CD9 deleitará a su público mexicano este próximo 19 de julio en la Arena Ciudad de México, fecha que dará inicio a una serie de sorpresas, sumando así la quinta vez que la boy band tomará este recinto y lo convertirá en un lugar lleno de música y nostalgia para sus coders. CD9 ha sido una de las agrupaciones que marcó tendencia, creando una historia única en su carrera en la lista de éxitos. En el 2016 obtuvieron el récord Guinness a la mayor cantidad de discos firmados consecutivamente por un artista, evento al que asistieron más de 30.000 personas y tuvo una duración de 18 horas, y en el mismo año se hicieron acreedores a tener un álbum de estampas coleccionables, el cual se agotó en tiempo récord. La agrupación ha tenido innumerables logros dentro de la música, ganando grandes premios en diferentes eventos. Han conquistado países como España y Perú, lo que los llevó a ser imagen de grandes marcas a nivel mundial. Para Grupo Fórmula, te lo contó Tere Soto. De todo otra vez con Susana, qué bárbaro. Estamos de regreso y vamos a platicar de las células madre, y aquí está Arisbet para que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Como siempre, me gusta mucho venir a este programa a traerles buenas noticias, a traerles regalos, recomendaciones para cuidar nuestra salud, que a veces tanta falta nos hace, ¿no? Siempre andamos corriendo, no desayunamos, el cigarrito, la copita. Eso es tan importante, dormir bien. Y esto lo comento porque nuestras células se van destruyendo. Nosotros mismos vamos provocando este proceso de deterioro en nuestro organismo que aceleramos. Por eso este tratamiento de células madre es increíble. Todas las miles de personas que ya lo consumen siempre están muy contentas de tomarlo todos los días, porque es un tratamiento que te va a ayudar a que tú repares, a que tú regeneres todo tu cuerpo. Las células madre tienen una característica, que es que destruyen las células enfermas de tu cuerpo y las restauran y crean una célula nueva. Por eso son tan valiosas, por eso hay tantos estudios a nivel internacional. Este tratamiento, a través de una cápsula, te va a ayudar a que tú produzcas más de estas células reparadoras, pero además tiene un secreto: contiene nutrientes muy específicos y contiene antioxidantes, y esto es la clave para que tú te sientas bien, para que mejores tu calidad de vida, sobre todo para toda la familia. Es un tratamiento muy completo, y en más de 80 padecimientos pues tenemos excelentes resultados, porque pues si las enfermedades nos deterioran, este tratamiento nos ayuda a salir mucho más rápido. Cada cápsula te va a ayudar con una bomba de nutrientes y antioxidantes deliciosa, que si tú consumes todos los días, créeme que vas a tener no solamente un cuerpo mucho más saludable, sino además una piel, Maxine, envidiable. Este tratamiento es espectacular, así que corran a marcar, porque hoy les tengo 2x1 en los paquetes. Escuchen bien, porque además traigo un regalo muy especial. Tienen que comunicarse al 55 56 49 44 44 y el mismo número 55 56 49 44, terminación 42 y 43. Si ustedes marcan ahorita, yo les voy a mandar un año completo de este tratamiento para que no lo interrumpan, pero a un precio bajísimo para este programa. Les voy a regalar un kit de belleza que viene muy completo, y aquí es donde me pongo guapísima con el skincare, porque trae crema regeneradora, trae un jabón exfoliante y además una mascarilla con polvo de oro. Todos traen colágeno, ácido hialurónico, elastina, tienen botox, son unas cremas súper nutritivas. Y como están los paquetes, al 2x1, fíjate bien los regalos que te voy a incluir: unos audífonos AirPods
¿Qué van? Regalo un reloj inteligente con pantalla touch como el que traigo aquí para que ahí revisen todos sus mensajes y sus redes sociales. Todo esto va al doble. Marquen ahorita porque este aparatito que traigo aquí se los voy a regalar. ¿Qué es eso? Este aparato tú lo prendes y a través de pulsaciones vas a empezar a tensar la piel. Si tú le pones las cremas que yo te voy a regalar, no sabes cómo van a penetrar, funcionan a través de rayos infrarrojos y va completamente gratis para que completes toda tu rutina de belleza. Así que corran a marcar 55, 56, 49, 44, 44 y terminación 42 y 43 y además al doble, mi querida Maxi. Oye, todo al doble, o sea, las cápsulas de células madre y los regalos dobles. Y los regalos dobles y además te voy a incluir este aparato que de verdad que vale mucho la pena porque quien sabe de rutinas de belleza lo pide siempre. Claro. Ándale. Oye, pues gracias, Arisette, está muy bueno. Muchas gracias. El paquete, gracias. A ver, ya llegó el señor Carrillo y la cultura. Hola, preciosa, qué gusto. Qué igualmente. Gusto, como los jueves culturales. Te traigo dos cerecitos. El ajá. primero, porque de él vamos a hablar luego. Ajá. Y lo conoces muy bien. Ganador del premio Benoit de la danza, que es el ajá. Oscar para la danza. Y él ajá. es Isaac Hernández, lo conoces perfecto. Sí, claro. Aquí está. Ay, aquí lo estamos guapo. Viendo y disfrutando. Esto en una actuación en la Ópera de París hace algunos años, pero bueno, ganador de premios y reconocimientos internacionales. Y está aquí en México para anunciar, Max, el próximo 23 de agosto, la décima edición de Despertares en el Auditorio Nacional. Ah, mira. Y bueno, cada año Isaac tiene la virtud, entre otras cosas, de hacerse de amigos de todas las compañías del mundo con las que baila. Uh-huh. Y luego las invita al Auditorio Nacional. Ah, qué bien. Entonces vemos bailarines de las mejores compañías del mundo. Esto va a ser el 23 de agosto. La próxima semana tendremos testimonios justamente que le hice a Isaac. Así es que empezamos apenas ajá. con las buenas noticias de Despertares este 2024. Ya están a la venta los boletos en Ticketmaster y en el Auditorio Nacional. También tenemos boletos como cada semana para los conciertos de la UFUNAM, sábado a las 20 horas, domingo al mediodía, sala Netzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Edith Silva, querida, muchas gracias. Repórtense a la multilínea. Una sinfonía de Mozart, la Júpiter, este fin de semana, que es realmente una vitamina, la vitamina de la música y que nos dura toda la semana. Y hablábamos de danza y hay un, por cierto, pianista de la UFUNAM, Dwayne Cochran, tiene una compañía de danza que se llama Askenti y que se presenta justo este fin de semana en los talleres en Coyoacán. Y esto nos dice Dwayne Cochran de esta coreografía que él creó y que se llama Tepalcates. Aquí está Dwayne Cochran. A ver. Y lo estoy utilizando metafóricamente al alma o espíritu del ser humano a través de la esencia masculina. Y eso mismo me impulsó a buscar un cambio, a mudar, a migrar hacia algo diferente. Y es una migración no solo físicamente, pero también es emocionalmente y psicológicamente. Bueno, esto es lo que nos dice Dwayne Cochran. Y bueno, otras funciones en Mérida, en Yucatán, justamente con Askenti, estos tepalcates. Y una obra que, bueno, tú te acordarás, este montaje que hizo Javier Marc, que hizo también Alejandro García, el papá de Gael, de Las Criadas, de claro. Las Criadas de Jean Renet, que ahora está en este foro de la universidad. Las Criadas, una muy, muy corta temporada en el foro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Son tres espléndidas actrices. De
las Artes cada semana tiene actividades gratuitas y hay un ciclo de cortometrajes que se llama Ambulante. Estos se proyectan en los jardines justamente del CENAR, que está en Tlalpan y Río Churubusco. Son actividades gratuitas este sábado a partir de las 5 de la tarde, la proyección de 4 cortometrajes. Es cosa de llegar y disfrutar de Ambulante en las instalaciones del CENAR. Hablábamos ya del auditorio y en mayo una gran producción de la Novena Sinfonía de Beethoven, que estaría cumpliendo, más bien estará cumpliendo 200 años con este espectáculo también, que disfrutaremos en el Auditorio Nacional el 9 de mayo. Hay que comprar ya los boletos y esto será en el Auditorio Nacional aquí en la Ciudad de México. También ya está en cartelera, habíamos anunciado la función en el Teatro de la Ciudad, El Pozo de los Mil Demonios, pero ahora estrena locación justamente en el Teatro Helénico, en Avenida Revolución 1500. Entonces, bueno, tenemos para dar y prestar. Y bueno, otro cerecito, si te parece. A ver, ¿qué? Oleg Taitnov. Ahora que está haciendo calor, ajá, esta es una idea para refrescarse. A ver. Ahorita lo van. Centro Veracruzano. Ay, ¿verdad? Está. ¿Qué clase de actuación? Sí. ¿Qué texto? Bueno, yo la quiero volver. Ya nos tenemos. Hay que ver. Ya nos vamos, pero no la dejes. Estás abriendo la conversación en Todo para la Mujer. En Sam's Club. Encuentra. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara.
seguirá la conversación. No te vayas. Estos son los me gustan y no me gustan de las redes sociales. Del grupo Matiz, y a través de Instagram, Pablo Preciado capturó la conversación que tuvo con Luis Miguel. Dicha conversación decía lo siguiente: querido Pablo, nunca uso redes sociales, pero me tomé el atrevimiento de felicitarte por tu canción llamada Luis Miguel. ¿Qué te puedo decir que no hayas escuchado antes? Solo que me declaro un gran admirador de lo que estás haciendo con Matiz. Gracias totales. Ese fue el breve mensaje de Luis Miguel para el integrante de Matiz. Fórmula Te lo contó, Tere Soto. Mira, bueno, pues el sol se despercudió. Tú. Ahora sí, pues, y los, claro. Y los está cambiando, ¿no? Está cambiando está mucho. Está muy lindo, fíjate. Igual Matiz ha sido una banda que la gente la ha recibido muy bien. Uh-huh. Hasta los Latin Grammys los han reconocido como muy buena banda. La verdad es que sí tienen muy buenas canciones. Y qué buena onda que Luis Miguel les haya mandado un mensaje. Buenísima onda. Bueno, les cuento. ¿Se acuerdan de Alien? El octavo pasajero, fíjense que está cumpliendo 45 años. Parece que no, pero sí. El sábado 11 de mayo a las 8:30 en el Centro Cultural Universitario va a haber esta proyección de Alien, el octavo pasajero, y tengo 5 pases dobles para ustedes. Entonces, repórtense, por favor, a la multilínea y se van a ver Alien 45 años después. Oye, Max, yo también por acá tengo 5 pases dobles para Diario de un Loco. El domingo 14 de abril a las 7:30 p.m. en el foro Silvia Pasquel. ¿Quién lo está presentando ahorita, Diario de un Loco? No sabemos. ¿Qué actor lo está interpretando ahorita? No sé. ¿Quién está, Jorge? ¿Qué? Ay, a ver, vuélveme a poner el cartelón. Porque, bueno, ¿se acuerdan de...? Jorge dice Veraza, ¿no? Ah, presenta. Jorge Veraza presenta. Ah, presenta. Pero ahí no dice quién. No sabemos quién es Diario de un Loco. No, ahorita lo vamos ahorita a ver. Lo investigamos. Pero por ahí y bueno, también en el foro, ¿no? Silvia Pasquel a las 5 de la tarde tenemos 5 pases para el Juego de los Amantes con Mapi Gatica, Ángeles de Montalvo y Mauricio Álvarez. A las 5 de la tarde. ¿A qué horas es el Diario de un Loco? 7:30 p.m. Así que pues... Unos pueden ir a ver el Juego de los Amantes y otros pueden ir a ver el Diario del Loco. Y también tenemos 5 pases dobles para Rumores con Paola Montes de Oca, Paola Cepeda. Este es sábado 13 de abril a las 5 de la tarde en Marque Teatro, que está precioso este lugar y también, para que vayan. Para toda la gente que nos está escuchando, les voy a dar los números porque no los ven. 55 52 79 57 93 o 55 52 79-22-93. Ahora sí. Ya saben que hay que estar media hora antes, sí. Llevar identificación y ahí están todos los regalitos. Bueno, acuérdense que también hay 4 pases dobles para Cabaret, que nos dio Claudio Carrera. ¿Ok? Y fíjense que pasando otra cosa, les cuento que Miss Martin, Ana Martín, no tiene chamba. Ay, ¿por qué? Tanto que trabaja, pues ahorita está sin trabajo, está desempleada. Entonces, productores. Pero poquito tiempo. Le ha reducido. Pero poquito tiempo. Qué gran actriz. Sí, ella siempre tiene le ha reducido la chamba. Pero bueno, miren lo que dice. La actriz Ana Martín, con más de 50 años de trayectoria, reconoce que hoy en día sigue tocando puertas, pues muchos de los productores no le llaman a la primera o le dicen que tiene que hacer casting. No, a nuestra edad, cualquier edad, tienes que estar tocando puertas en esto. Y no en lo mío, en lo de ustedes, en cualquier trabajo. Si eres médico, si eres arquitecto, tienes que tocar puertas. Yo ya soy aquel, nadie, yo soy aquel. Todos somos humanos. Señor. Reconoce que ya no tiene ningún familiar ni nadie que realmente vea por ella. Es por ello que todo lo que ha trabajado se lo dejará a la gente que siempre ha estado al pendiente de la misma. Ahora, y estoy sola. No tengo a nadie. ¿Sí? Pero tengo al público. Mis redes. Y los tengo a ustedes. Y tengo cuates. ¿Qué más quiero? Y tengo a mi perrita, que la amo. Y ando de arriba para abajo. Y para concluir de manera frontal, aseguró que ella siempre supo que en la vejez se quedaría sola. Escuchemos. Yo desde jovencita sabía que me iba a quedar sola y estoy sola. Es otro sistema de vida. Salía mi papá a palillo.
Soy totalmente libre. Creo en la libertad, no en el libertinaje. Marco Antonio Silva. Mira, ahí está Miss Martin. Ay, no tarde en caerle chamba porque, sí, porque ella trabaja mucho. Y es chambeador, pero aparte le gusta la vida cara también, porque es que todo se compra caro. Zapato caro, gorra cara, pantalón, todo, ¿verdad? No, y además, y después de cada telenovela se va a viajar por el mundo, un mes, dos meses. Le gusta meses. Viajar. Sí, claro. Una vez le mandé un mensaje de WhatsApp, le dije, estoy viendo una telenovela tuya en Francia, doblada al francés. Ay, ¿qué tal? Estaban pasando una telenovela de ella en Francia. Ay, ¿qué tal? Qué sí, padre. No, pues es que ha trabajado mucho. Muchísimo. Oye, Maxi, primero en cine y luego en telenovelas. Para no quedarnos con la duda, aquí dice que El Diario de un Loco está con Sebastián Desma. Dirección elenco Sebastián Desma. Sí, porque lo hizo don Carlos Ancira años, El Diario de un Loco. Era casi de él. O sea, era icónico. Decíamos, Diario de un Loco, Carlos Ancira. Carlos Ancira. Sí. Que también quien te mandó un reclamo, mi querísima Max, es Susana Alexander. Dice que no la has ido a ver a la velocidad del tiempo. Que te está esperando en el centro veracruzano también. Ni yo tampoco. Dice, díganles a ellos dos que dónde está, por qué no han venido a ver. Dice, quiero que ¿cómo vengan. ¿Cómo se llama la a hora? A la velocidad del tiempo, Max. La velocidad del tiempo. A la velocidad del tiempo. Y dicen que está hermosísima. Hermosísima la obra. Sí, ¿verdad? Me la recomiendo. Y ya con esa se despide. Con esa se despide. Ya no vuelve a hacer teatro. De temporadas. No, ya no. Temporadas. Sí, hay que ir a verla. Temporada ya no, dice no. Que de repente hará una. Y es que vino personalmente a invitarnos y hemos hecho la grosería de no ir. Bueno, ya irá. Mil perdones. ¿Cuándo vino? Yo no la vi. Es que vino Estilo de Vida. Ah, vino Estilo de Vida. Sí, pero aquí no ha venido el Alexander, no, ¿verdad? Sí, nosotros. Sí, vino, pero no estuviste, Max. ¿Sabes qué? ¿En Semana Santa o cuándo? ¿Qué? No, fue hace marzo. Vino sí, a presentarla. Tiene como un mes. Pero tuviste alguna cosa que fuiste a hacer una entrevista o algo. Entonces vino esa ocasión aquí al programa. Y nos invitó porque iba a estrenar apenas. Dijo, lástima que no está mi querísima Maxine, pero me mandó un mensajito. No, sí voy a ir a verla, ¿cómo crees que no? A la velocidad del tiempo. He visto todas las de la Alexander, todas. Todas. Que son buenísimas. Desde Aquelarre. Desde Aquelarre. Hizo Aquelarre con Blanca Sánchez hace mil años, eran chiquillas las dos. Era en un teatro redondo, creo que era el Poliforum, si no me equivoco. Nada más así, el Granero o el Poliforum. Sí, que eran redondo. Sí. Y ahí hace Aquelarre con Blanca Sánchez. Y desde entonces todas sus obras las he visto. Sí. Pues ahora Carlos Cuevas estrena ya también el Poliforum en la parte de al aire libre este 10 de mayo con su concierto. Por primera vez. Pero al aire libre. Al aire libre, 3 de la tarde, comida 10 de mayo. Es comida show, Carlos Cuevas y Carlos Ricardo show. Caballero. Qué comida padre. Show va a estar ahí entonces también. Imagínate, ¿pero dónde está? En el Poliforum, Max. Ya ves que desmontaron todo el. Lo desmontaron. Nada más dejaron el mural, el gran mural. Va a ser mural. Como al aire libre. Exacto. Iba a ser o sea, que le quitaron el techo al Poliforum y nada más van a quedó. Poner una lona. Y ahí van a actuar. Mira. Ahí va a estar Carlitos Cuevas. Haciendo bien. Show el 10 que de ya mayo. Tiene el 10 lleno, de mayo. Que ya tiene lleno, Max. 10 de mayo, comida show. Dice que empieza a las 2 de la tarde. Está citando, dice, como para que pues las mamás se vayan 6 de la tarde. Porque son dos shows los que van a dar y va a estar larguito, ¿eh? Se echa ¡qué padre! Show. Bueno, él se va a echar un show y hay otro cantante que es Ricardo Caballero que también va a estar con él. Ok. Entonces va a estar bueno. Mira, Carlitos bueno. Pero sí es como al aire libre. Con calzones, ahí sí. ¿Cómo? Porque van a ir las mamás. Porque Carlitos Cuevas no usa calzones, dice Max. Entonces ahora sí va a usar. Es sin calzones. No creo que ocupe calzones tampoco ese día. Es tan accesible. Nunca. Es tan accesible, Carlos, va a contar una anécdota. Una vez teníamos un show y no había camerino para él. Dijo, a mí nomás ponme una mesa con mi copa y ya. Llego, me tomo mi copa abajo, canto, subo y me retiro. Claro. Gracias. No necesito más. No. Así de accesible es. Y además, aunque cante solo. Sí, aunque cante solo. Ni piano ni nada. Aunque cante a capela, canta. Sí. Oye, los que tienen voz cantan donde sea. Es. Y como dicen que el que es perico, donde quiere verde. Verde. Sí. Exacto, sí. Andale. Oye, tenemos ahí a Alfredo Adame que dijo algo de Lucía Méndez para que lo veamos. Bueno, fuerte, pues vamos ¿no? a verlo. Alfredo Adame dijo que le parece bien que Lucía Méndez haya creado un personaje en Siempre Reinas y que para levantar la publicidad le haya dicho una grosería a Verónica Castro. Lucía Méndez es un ícono, Verónica Castro es otro ícono, y bueno, pues a lo mejor se le salió a Lucía y le salió de corazón. Yo le dije perra a una conductora y pues ahora que lo pienso yo creo que me salió del corazón. Lucía pues lo ha tenido a lo mejor que hacer y responder de esa manera porque bueno, pues las condiciones la obligan. Yo se los puedo decir, es una gran mujer, es una dama en toda la extensión de la palabra, es una estrella totalmente.
Por otra parte, así reaccionó cuando se le dijo que Yolanda Andrade reveló que Laura Zapata, su archienemiga, había tenido romance con mujeres. A mí Laura Zapata me cae muy mal, es mi enemiga, ella lo quiso y el que se ríe se lleva conmigo. Entonces, pues sí me cae muy mal, la detesto, pero pues si tuvo relaciones con mujeres o con hombres o con lo que sea, a mí me importa un cacahuate, por mí que se la cerruche si quiere. De una obra de teatro, la de Celia, pues los dejó sin trabajo por sus problemas de alcohol, sus problemas de una mujer que llega y se empuja dos botellas de alcohol a la hora de la función de teatro, pues de mí no merece nada. Y dijo creer plenamente en la inocencia de Héctor Parra y Patricio Cabezud. Yo lo de Ginny Hoffman lo creo una aberración, que es una aberración todo lo que inventó, o sea, eso es más peligrosa una mujer despechada que un macho con pistola. Desde que empezó este asunto hasta el día de ayer, siempre he pensado que Héctor Parra es inocente. Y desde que empezó lo de Patricio Cabezud y luego me fui para adentro de la casa, que es como irte al psiquiátrico y luego salir, y yo pienso que Patricio Cabezud es inocente. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Ayer decidí. Sí, de Patricio Cabezud, Max. Sí. Yo también.
gustazo que no se imaginan de recibir aquí a Albita. Hacía años que no la veía. Y me da un gusto verte otra vez. Y para mí es un honor estar aquí, sí, porque gracias. Siempre he venido muchísimas veces. Sí, pero ahorita con la pandemia teníamos sí, años sin de vernos. No vernos como desde. Muchísimas gracias por recibirme cinco, a todos. Y, cinco, seis y, años, y un gustazo sí, verte otra vez. Qué bárbaro. ¿Cómo has estado? Bien, feliz. Sí. Y ya volviendo a la música, que es lo que me gusta. Y es sí. Lo que pero ¿qué andabas haciendo antes de la música? ¿Siempre has hecho música? Sí, sí, pero digo por lo de la pandemia. Ah, que, lo de la pandemia. Que se detuvo sí, claro. El mundo y entonces, bueno, por ahí aquí estamos recuperando. Sí. El año pasado hice una gira muy bonita con el maestro Chucho Valdés por todo el mundo. Fue muy lindo. Ahora cuando llegue a Miami estamos terminando ya el disco juntos y retomando mi propio proyecto también. Voy a Colombia, estuve en España, ahora en mi divino México. Sí. Y así vamos. Oye, pero ¿qué disco? ¿Cómo se llama? El disco se llama Por Amor a Mi Tierra y se grabó en vivo como en un jardín inmenso en plena pandemia, entonces todos separaditos y todo lo grabamos, pero canciones dedicadas a lo que ustedes saben que yo amo mucho, que es a mi isla bella de Cuba. A Cuba. ¿Y has regresado a Cuba o no has regresado? No. Desde que saliste de Cuba. Desde no que salí en el 90. ¿Estás como parte de las personas que no permiten o no has querido tú o qué ha pasado ahí? ¿Por qué? Yo no sé si ellos, el gobierno nunca, como no he pedido permiso para entrar, no sé si me lo da, pero yo no quiero. Tú no quieres. Okay. Sí. Te duele mucho el poder regresar, ver las condiciones. Y es que en el momento que un artista, aunque no quieras, pongas un pie en Cuba, de alguna manera le estás dando un apoyo. Claro. Sí, claro. Y yo no nunca voy a apoyar la dictadura cubana. A ninguna bueno, dictadura. A ninguna, bueno, que pues esta que es la que el autoritarismo es la que se toca. Hace 60 y tantos años, yo nací sí. Y me crié en la dictadura. Entonces, es muy feo porque son 70 y tantos años de crímenes, de gente encarcelada por gusto. Y es muy feo si. A mí la política no me gusta realmente, pero es muy feo para el pueblo que de contra sus artistas callen, ¿no? No me quiero convertir en una cómplice de todos los horrores que han pasado y siguen pasando en Cuba. Claro, sí. ¿Y ahora te presentas en el Lunario? Mañana. Feliz de regresar al Lunario, ese lugar tan mágico y donde tengo tantas memorias, estábamos hablando. Y quiero seguir teniéndolas, ojalá que mañana viernes sea... tan lindo para la gente como lo va a ser para mí. ¿Y vas a presentar canciones del nuevo disco? Del nuevo disco, éxitos como Qué Manera de Quererte, sí. Está Bueno Ya, todas esas cosas y cosas nuevas que nunca he cantado y que voy a cantar por primera vez mañana. ¿Y cuántos años de no presentarte aquí en México? Bueno, antes de la pandemia, lo que no recuerdo el año, no sé si fue el 2018, el último año que estuve, no me acuerdo. Ya un rato. Sí. Sí. Oye, ¿y vas a hacer algún homenaje especial a algún compositor, a algún autor el día de mañana, un recorrido por los diferentes compositores o qué va? Claro, voy a cantar por ejemplo algo a Agustín Lara, por eso decía que nunca he cantado. Ya viene, y escucha. César Portillo de la Luz, una canción, un son muy bonito que César compuso, hablando de los compositores, etcétera, sí. Sí. Pero también mucha rumba. Ah, vale. Eso. Mucho baile. Pero dices que las chancletas ya no las haces. No, se rompieron. Se rompieron las chancletas. Las chancletas, me encanta. Sí, sí, pero son duras. Ese baile que se usaba mucho en Cuba, ¿cómo? No, eso es algo que es yo no sé ni de dónde viene muy bien. Yo oí decir a alguien que era en el campo... Para no pisar en la tierra, se inventaron estas chanclas de madera para poder cruzar. Antes los baños estaban afuera. Sí. Y entonces para cruzar. Y de ahí los cubanos, que siempre hemos sido tan musicales, parece que a lo mejor iban para el baño y empezaron a inventar algo. A bailar. Yo la última vez que hice la chancleta fue antes de la pandemia también. Una gira también mundial que se hizo con un musical que se llamó Carmen la Cubana. Y hacíamos, cerrábamos el show con Carmen, con la chancleta. Mira. Sí. Mira. Pero éramos muchos y entonces el esfuerzo era menos. Pero cuando eres sola, el esfuerzo todo es tuyo. No, y que ya. Yo estoy operada 4 veces de los riñones. No me digas. ¿Cuatro? ¿Por las chancletas? No, por las piedras. Parece que produzco piedra naturalmente. Si pagaran por las piedras, fuera multimillonaria. Y entonces ya cuando hago las chancletas, me la siento, ¿no? Sí. Que es duro. ¿Y con quién vas? ¿Vas solita? ¿A dónde? Mañana. Con músicos de acá, hay 4 músicos cubanos que ya son mexicanos, viven mucho tiempo aquí. Y el percusionista es un músico mexicano que conozco desde que era jovencito, excelente, toca la música cubana
brillantemente, pero es mexicano. Con Céspedes no has hecho ya nada de hacer algo en conjunto. Bueno, en este disco hay un tema de Pancho. La gente conoce a Pancho por Romántico, pero este es un tema que se llama Oye Bien la Clave, que él le dedicó la clave a los dos palitos, eso que la gente piensa que eso no sirve para nada. Sí, ese es el corazón de la música cubana. Y yo lo grabé y ahora los traigo también en el repertorio. Ah, mira. Con Pancho. ¿Qué tema es? Se llama Oye Bien la Clave. Oye Bien la Clave. Órale. Sí. ¿Qué tal? Oye, ¿a qué hora es el show? A las 9:00 empezamos, ¿no? Sí, a las 9:00 en el Lunario. No, pues hay que estar ahí. Y dura 2 horas, me imagino. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo. No, pero normalmente 1:15, 1:30. Si después la gente quiere más, no hay problema. Sí. Nosotros tenemos que salir de ahí para el aeropuerto, pues nos vamos a las 5 de la mañana. ¿Cómo? Sí, ¿a dónde vas? Para Miami, pero tengo trabajo allá y hay que seguir la rutina. Ándale. Sí. Pensé que ibas a decir la rumba. También. Bueno, mi rutina es la rumba. Claro. Oye, para toda la gente que nos está escuchando, tenemos 10 pases dobles, ¿verdad? Ah, qué bueno. Sí. Sí, sí, sí. 10 pases dobles para mañana. Viernes a las 9 de la noche en el Lunario para que vayan a la rumba a disfrutar, a bailar. Amor, a bailar, que me voy a meter con todo el mundo, que me voy a bajar a cantarle a la gente, a improvisarle, así que vamos a tener, es una noche cubana. ¿Tienes una canción favorita? ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Yo no, el público es el que manda. Ándale. Sí. Esa no te puedes bajar sin cantar. No, para nada. Ándale. Sí. Esa es padrísima, esa canción. Sí, muy linda. ¿De quién es, Esa canción, el compositor se llama Luis Río, muchacho cubano, y es una canción bella, porque aparte de ser una música bailable, tiene un texto muy bonito, es un texto muy, a mí me parece hermoso, ¿no? Sí. El texto. Sí. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? ¿Dónde podré? La tengo que cantar si no. Sí, cántalo. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera, auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. Ay, qué manera de quererte, qué manera. A mí me encanta. Ay, me encanta. Gracias. Sí. ¿Cuántos discos son en total, Albita? Ya, ahorita. Uy, yo creo que como 19, ¿verdad? Sí. 19 discos. Sí. Bueno, ahora 20 con el de Chucho. Con este de Amor a mi Tierra son 20. No, 20 con el que estoy haciendo con el maestro Chucho Valdés. Oye, ¿ha sido pura fiesta o de repente ha habido sinsabores en la carrera? Porque también hay altibajos siempre. No, claro que hay sinsabores. Claro. Y deseos de tener la toalla. Pasa que como después me acuerdo que no sé hacer más nada y digo, bueno, déjame mirar. Voy a seguir, recojo la toalla y sigo. Sí. Claro, sí, pues, una carrera muy difícil y se sufre mucho realmente. Sí, para llegar y sobre todo para mantenerte. Yo el otro día un muchacho joven me decía, Albita, ¿cómo usted ha hecho? Y yo le dije, porque esta carrera no es de velocidad, es de resistencia. Claro, y de mucho trabajo. Y que te guste. Sí. Eso es lo más importante. Y que te guste. Que ames la profesión, porque entonces en los días malos vas a cantar, en los días buenos vas a cantar, en los días difíciles vas a cantar. ¿Qué te gusta? Pues sí, claro. Sí, porque si no, no. Tiras la toalla. Totalmente. Mucha gente la tira, desgraciadamente. Yo siempre les digo, pero eso no es lo que te gusta hacer, ¿a quién tú vas a hacerle el favor? No puedes, tienes que seguir para adelante. Pues sí, y si te gusta, pues claro. Como tú dices, ¿qué otra cosa se hace? No, yo, a mí la música y música. Estoy desde los 7 años y voy a cumplir en junio 62, así que. ¿Cuántos? 62. No, sí, ¿en serio? Así que tengo muchos años de hacer música. ¡Qué bárbara! Pero estás espectacular. Sí. Gracias, tengo que venir aquí todos los días. Para que me digan. La rumba nos hace bien y nos mantiene jóvenes. Seguro que sí. Sí, sí, pues sí. Te levantas siempre con mucha, sí, con mucho mucha, ánimo, sí. ¿No? Y luego con esa música, Max. Pues, sí. Con eso te digo, bueno, la verdad te es tienes que, que levantar de buena. Sí, 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 siempre. Además, gracias a Dios, de verdad que no me puedo quejar. Tengo una carrera muy bonita y la gente me aquí en México, por ejemplo, quiero darle gracias a todo el mundo, porque todo el mundo me recibe con mucho respeto, con mucho cariño. Y eso se siente bonito, la verdad, en el corazón. Claro. Y cuando saliste de la isla, ¿Albita ya era Albita o tuviste que construirla fuera de? No, yo canto desde los 7 años y yo cantaba en radio y televisión nacional. Y se cabaré. A mí en Cuba me dieron la orden por la cultura nacional, por el rescate que yo hice de la música tradicional. Es que en mi época de adolescente, cuando yo empecé ya profesional, la música tradicional cubana estaba olvidada.
Y la rescataron. Y la música en inglés, toda estaba prohibida. Entonces yo soy como un híbrido ahí, porque soy una rock and rollera frustrada. La puesta en escena del rock and roll me encantaba, y por eso es que yo hago la música cubana y brinco y salto, porque soy ahí como una Mick Jagger frustrada. Sí. Y entonces es un contexto muy raro que me tocó. Yo soy producto de eso, pero entonces, como hice un trabajo tan fuerte con la música tradicional, me dieron la orden de la cultura nacional. Pues Elvita, te agradezco mucho que hayas venido y nos vemos mañana en el Lunario. Si Dios quiere, muchísimas gracias. A las 9 de la noche. Muy amable, gracias, sí. Maxime. Y acuérdense que tenemos 10 pases dobles, entonces por favor repórtense, ¿ok? A la multilínea para que estén antes, media hora antes del show en el Lunario. Gracias, Elvita. Gracias a ustedes. Qué gusto volverte a ver. Igualmente, un muchísimo placer. Gusto, muy honrada que hayas venido. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Vámonos a corte y volvemos. Cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas realizan un análisis del fútbol, béisbol y todos los deportes que alimentan tu afición. La fórmula es Orbañanos, lunes a viernes, 17 horas, en Grupo Fórmula. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Cierra tu día bien informado, en compañía de un periodista con experiencia y nada ordinario. Leonardo Curcio en Fórmula, lunes a viernes, 20 horas, en Grupo Fórmula. La información precisa tiene un rostro. El periodismo moderno tiene cara. Y entre semana cerrarás el día perfectamente enterado. Esta discusión alrededor de la medida cautelar de prisión. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Lunes a viernes, 10 de la noche. En Telefórmula. Abriendo la conversación. Te veo ahí Channel, donde podrás disfrutar de la destacada presencia de reconocidos periodistas que se dedican a mantenernos informados. Nuestro compromiso es brindarte contenido de alta calidad que no solo te mantendrá al tanto de las últimas noticias, sino que también te ofrecerá entretenimiento de primera categoría. Contamos con una emocionante variedad de programas diseñados para satisfacer tus preferencias. No te pierdas. Live Shows y Class Fusion presenta La Gusana Ciega, Tour Vuelves a ser. En vivo desde el Pepsi Center. Revívelo en este paquete de colección CD más DVD. Disponible también en todas las plataformas digitales. La Gusana Ciega es Orfeón. Fórmula Financiera, lunes a viernes, 21 horas, en Grupo Fórmula. Entrevisté a Javier Herrera Borunda, que es, tiene un título largo, secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista. Y el tema que tratamos fue tecnología contra el crimen. Entonces, pues claro, porque todo el mundo estamos preocupados por la seguridad, ¿verdad? Entonces, un chavo joven, él es hijo de Javier Herrera, que fue gobernador de Veracruz.
Y este, y bueno, esto fue lo que me contó. Hola, ¿cómo les va? Estamos con Javier Herrera Borunda, que él es secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista. ¡Ay, qué título tan largo, Javier! Soy Javier y soy amigo de todos ustedes. Sí, más gracias. Fácil. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy agradecido por esta oportunidad que tenemos. Ahora en tiempos de campaña, sí, le toca a los partidos hablarle a la ciudadanía y decirle qué estamos proponiendo. Oye, tú eres muy joven, estás en la política, pero tienes una tradición de políticos en tu familia. Es correcto, del lado, ¿verdad?, paterno y materno, de los dos lados. Bueno. Pero sobre todo la vocación es por el servicio público. ¿Sí? Nos los han inculcado desde pequeños y de eso se trata, de entregarle algo de lo mucho que nos ha bendecido este país a que sea mejor país. A que sea un mejor. Bueno, y entonces tú vas a hacer algo con la tecnología para el crimen, para combatir al crimen, con la tecnología. Es correcto. ¿Cómo será? Te lo explico. Obviamente el tema del crimen, la seguridad, es de las cosas que más nos afecta a todos los mexicanos. Así es. Según una encuesta, el 61% de los mexicanos no nos sentimos seguros ni tranquilos en nuestra colonia. Vivimos con ese temor, con el Jesús en la boca, como se dice. Y obviamente atacar la inseguridad es una manera multifactorial, no puedes atacarla solo en un ángulo. La doctora Sheinbaum ha identificado estos cuatro ejes. El primero, las primeras causas. Desde la infancia, recuperar espacios públicos, escuelas, centros recreativos en las colonias. Vaya, que el tejido social se vaya incorporando. Esa es la primera etapa. Sí. La dos, seguir con la estrategia de fortalecer las policías y la Guardia Nacional. Y la tres, que es la que hemos discutido con ella desde el Partido Verde, la plataforma, es el uso de las nuevas tecnologías para la investigación y prevención del delito. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, cámaras de reconocimiento facial, de matrículas, arcos de seguridad, drones. Vaya, lo hace ya el presupuesto y lo gasta. Tenemos que un municipio gasta en cámaras, otro en botones de alarma, la federación tal vez en drones. El problema es que el recurso ahora se gasta de manera aislada y no hay un componente que obligue a que estos sistemas se intercomuniquen. Es decir, que lo que está recabando de información en base de datos el municipio lo pueda tener acceder también el Estado y la Federación. Claro. Y los sistemas integrados de seguridad administrados con el manejo de Big Data y inteligencia artificial te puede dar información muy valiosa que te sirve en varios ángulos. Uno, un ejemplo muy coloquial. Si tú detectas que en una colonia de un lugar del país es donde más incidencia hay de robo a vehículos, la inteligencia artificial te va a decir, ahí es donde más sucede, las vías de acceso son estas. Entonces tú ya puedes, tus recursos humanos y tecnológicos que son limitados, concentrarlos ahí de manera preventiva. Sí, o por ejemplo hay unas esquinas, por ejemplo las callecitas que desembocan al periférico, ahí siempre hay mucho robo, de asalto a mano armada. Porque estás esperando que haya un campito para meterte y la fila se hace así, claro. ¿Para dónde corres, no? Y el seguimiento. Entonces pues, ahí poner una seguridad. Exactamente, pero ya después la otra parte, esa es la parte preventiva. La otra parte es ya que sucedió el delito. Agarrar a los delincuentes. Entonces, pues ni modo que el policía esté tocando de casa en casa a ver qué está pasando. Aquí realmente los sistemas de información se tienen que compartir y con estas tecnologías de reconocimiento facial, tú ya puedes armar carpetas de investigación sólidas. Hace unos años no podías presentar un video ni siquiera en un juzgado porque no era admisible. Claro. Hoy con el nuevo sistema de justicia sí se puede y es admisible. Pero si ese video además le pones tecnología como la de blockchain, que es inalterable por el humano, pues tiene que hacer prueba plena. Muchos de los delincuentes se escapan porque ya que llegan, contratan abogados caros. Y entonces te tumban las pruebas, pero si estas pruebas no las pueden tumbar porque son prueba plena, inalterables, el juzgado los tiene que condenar. Entonces, hacia allá vamos. Y no lo estamos inventando nosotros. En Europa, por ejemplo, desde finales de los 90, utilizan los sistemas integrados de información. Allá no hay fronteras. La Unión Europea. Sí, es todo, sí. Cuando tú pasas de un país a otro, no te registran, no pasa nada. Pero los delincuentes no respetan fronteras. Tampoco lo hacen en México.
Entonces, si alguien hace un delito, digamos, en España, de manera de intercambio de información y con estos sistemas, los pueden agarrar a los 2-3 días. En Alemania, allá se intercomunican sistemas de un país a otro país, y aquí no podemos hacer que se comunique de un municipio a otro municipio. Claro. Y la delincuencia está organizada y la procuración de justicia no está desorganizada. Sí, claro. Ese es el problema. Y aparte yo creo que cero tolerancia también, ¿no? Porque la impunidad es la que campea. A ver, mucha gente cuando toma el camino fácil de hacer un delito, uno de los factores seguramente es porque dicen, de aquí a que me cachen. No pasa nada. Pues hay que cerrar estos al error humano. Uh-huh. El error humano muchas veces, pues dices, al MP le doy un billete. Al MP se puede equivocar porque está saturado de chamba. Uh-huh. Pero todavía peor tantito, bueno fuera que fuera solo por billete, los amenazan. Sí. Les ponen en riesgo su vida. Si le quitas el elemento humano a estas investigaciones, que sepa el delincuente que no, nada le va a beneficiar darle un dinerito o amenazar al Ministerio Público porque ya está en una base de datos que está en un sistema nacional. Realmente nadie lo puede borrar y ahí se queda, y entonces también proteges a tus fuerzas policíacas. Entonces, claro, la tecnología te puede ayudar en mucho, y sobre todo en ahorrar dinero. Sí, no, y sobre todo bajar la delincuencia, porque esto es lo que nos tiene con la pata aquí. No podemos vivir intranquilos. Cuando vives intranquilo, eres menos productivo, tienes que hacer más gastos en cuidar tu seguridad, poner rejas, poner tus propios sistemas. Vaya, no es justo, sí, que tengas que, además del poco dinero que ganas, lo tengas que gastar en arcos de seguridad propios que no sabes si van a funcionar o no van a funcionar. Tenemos que estar en un país donde nos permita. O vienes muy linda servir con tu quincena y te asaltan en el metrobús. A ver. O en la combi. A ver. Y ya te dejaron sin quincena. O estás en tu negocio y en tu negocio que llevas años trabajándolo llega un malandro y te pide piso. Sí. Todavía peor tantito. O sea, ya ni siquiera trabajar te, ¿no?, dejan. Y tienes que cerrar el negocio. Prefieres cerrar porque no te da para vivir tú y aparte darle a estos sinvergüenzas. De algún lugar tenemos que atacar, y es en todos los ángulos al mismo tiempo. Eso. Primeras causas, mejores policías, uso de tecnologías y después fortalecer el sistema de justicia, es decir, con los jueces. Pero uno de los elementos que ayuda a que los jueces den sentencias sólidas es precisamente que la carpeta de investigación esté bien armada, y está bien armada si tienes las pruebas plenas. No hay manera de que se zafan. Es atacarlo al mismo tiempo por todos los ángulos. Por eso les digo a la ciudadanía, escuchen las propuestas de todos los partidos, no solo de las candidatas, sino de los partidos. Los partidos tienen su propia plataforma. Claro. El verde siempre va a las elecciones con 4 o 5 propuestas, pero están bien estudiadas, son causas muy sólidas, y además nos casamos con esa propuesta, la llevamos al Congreso, la hacemos realidad, y si el proyecto de Claudia Sheinbaum sucede, pues entonces lo vamos a hacer realidad en México. Pues muchas gracias, Javier. Agradezco mucho. Te lo aprecio. Gracias. Es Javier Herrera Borunda, secretario de Procesos Electorales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias. 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 Igual que David. Estamos de regreso. Y bueno, pues eso fue lo que me dijo este señor, mi querido Javier Herrera. Y dije, su papá, dije Javier también, pero es Fidel, no, Herrera. Es Fidel Herrera. Muy amigo, perdón, de Yuri, de hecho, ese señor sigue siendo muy amigo de Yuri, que fue gobernador de Veracruz. Sí. Que fue quien le permitió la adopción. Sí. Exactamente. Fíjense que tengo 5 pases dobles para que se vayan a ver Harry Potter Symphonic. Este es el domingo 14 de abril a las 7 p.m. en el Teatro de las Torres. Pone la película y luego hay orquesta en vivo. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Entonces está muy bonito. Y vayan también a ver. También en el Teatro de las Torres tengo 5 pases dobles para La Casa de la Bandida, viernes 19, mañana a las 6:30 de la tarde. Ah, okay. Y también 5 pases dobles para Solo con Ella, con Maricel y Rodrigo Magaña, el jueves 18 de abril a las 8:30 en el foro Silvia Pasquel. Hoy tuvimos boletos para Medio México. Para todo. Hoy tuvimos boletos para Medio México. Para Medio México. Dimos como 50. Muchísimos boletos. Aprovechen porque la verdad de las cosas es que son boletos caros de teatro. Sí. Claro. Nos los regalan porque nos quieren muchísimo. Ay. Pero no se crea que anden regalando boletos así nomás
Oye, no, Max, no, también no. Dije mal, es A la velocidad del otoño, la obra de Susana Alexander, la dije mal. La velocidad mal. Del otoño. A la velocidad del otoño. Sí. A la velocidad del otoño. Ya, pues sí, porque el otoño llega rápido. Ay, qué horrible, Max. Ay, ya estamos otoñales. Ya estamos otoñales. ¡Ay, no! Estamos en la flor de la senectud, pero muy contentos. Falta el verano y ya están otoñales. La flor de la senectud. Pero felices, contentos y con salud. ¿Verdad? Gracias a Dios, sí. Ya nos vamos. Gracias, Carole. Gracias, Miguel. Un placer, querida. Gracias, Marquito Silva. A todos ustedes, un beso. Nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Ahí se quedan con el divo de la noticia, mi querido teacher. Y luego, mi querido Chumi. Un beso. El Chumi bebé. Y ahí, desvíense con nosotros a las 12, por favor. Muchas gracias y hasta mañana. Sí.